en donde han entrado a robar. Esta es entre la séptima y la octava vez que entraron en este año. Realmente la situación es muy compleja. Otra vez vandalizaron algunas aberturas, ingresaron y han provocado un nuevo robo. ¿Cuántos robos? ¿Cuántos? Entre 7 y 8 robos han sufrido este año. Si quieren, estoy con un asistente escolar ahora en estos momentos. Cerralo, porque esta es la escuela de Nicaragua, entonces, la que estábamos hablando ayer. Claro, exactamente. Dale, bueno, porque es importante. Gracias por estos minutos, porque se le hace difícil hablar, pero bueno, están preocupados por lo que está pasando, ¿no? Buen día. Buen día. Sí, estamos preocupados por la situación, porque ya van 8 robos o 7 más o menos, de lo que ya hemos contado, desde el 20 de abril. Entramos en las primeras horas de la mañana y nos encontramos de nuevo con aberturas rotas, elementos de la sala de profesores que habían sacado. Todo acá se compra con mucho esfuerzo, sacrificio de la comunidad educativa, de los profesores, de los asistentes escolares, de los padres, de los alumnos que colaboran también. Y es una tristeza enorme porque estamos atados de pies y manos y no sabemos con qué nos vamos a encontrar cada vez que entramos a la institución. Entra muy temprano, cerca de las 6:30 de la mañana, que todavía es oscuro, y tienen ese miedo de encontrarse con los ladrones. Sí, nosotros entra el primer asistente escolar, entra a las 6 de la mañana, que recibe la panadería, y después entramos nosotros 6:30, 6:45, y bueno, siempre es entrar y no saber con qué encontrarnos. ¿No cuentan ustedes con un sistema de alarma? Tenemos un sistema de alarma, pero esta vez lo arrancaron nuevamente, y no funcionó, no llamaron, digamos, desde la alarma anoche. Las otras veces sí, pero no, siempre suena tarde, digamos, no suena en el momento y la policía cuando llega ya están hechas las cosas, digamos. No hay tapial, no hay tejido, no hay ventanas y no hay sistema de alarma que las puedan parar. No, nosotros estamos en el centro de la manzana, compartimos el espacio con otras dos instituciones, el jardín número 2 y la escuela 2008, pero estamos a las manos de Dios, digamos. No hay alarma, no hay reja, no hay puerta, no rompen todo, entran como dueños por su casa. Es muy triste y preocupante lo que está pasando. Sí, nos preocupa y también nos preocupa la seguridad de cuando entramos a trabajar. Es lo que más nos está preocupando, de que nos lleguen a golpear o encontrarnos con personas armadas. Esa es la situación y que nada nos respalda. Eso lo estamos pidiendo, que nos ayuden para ver qué podemos lograr entre todos. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por venir. Ailén, quien es asistente escolar de la Escuela de Nicaragua, que está ubicada en JM Subiría al 2400, aquí me corrigen, 2400, lamentablemente, muy cerca del Puente Negro, lamentablemente, es entre la séptima y octava vez, ya han perdido la cuenta de las veces que han entrado a robar, con la misma modalidad, saltan tapiales, ingresan, rompen ventanas en diferentes sectores, administrativos, aulas, sector donde están el descanso de los docentes. Bueno, en diferentes sectores han entrado, esta es entre la séptima y la octava vez, ya realmente no saben cómo frenar la situación, porque también hay que decir que justo el sistema de alarma, otra vez el sistema de alarma también ha sido violentado. Ay, ay, ay. Ahora recuerdo esta escuela. Es la escuela que, ahora sí, cuando me estás dando la idea del pasillo, es la que le robaron los, ¿cómo eran las notebooks que daba el gobierno? Sí. Dice que ya le han robado todo. No le queda prácticamente nada por robar. Y mío, deje, no sé. Ahora, no queremos decir. Pregunto, a ver, esto lo escucha... ¿No chequean los medios aquellos funcionarios? ¿No chequean los medios aquel jefe de unidad regional? Por ejemplo, el nuevo jefe que tenemos, ¿no le llega el parte de que a un colegio lo devastaron, lo dejaron sin nada? Pero, a ver, estamos a la regional cuarta, ¿no le llega esta información? Al Ministerio de Educación, ¿no le llega esta información? Repetilo, Bruno, a ver si les llega. Escuela tanto, lugar tanto, que le robaron? ¿Vamos de nuevo? 1, 2, 3, vamos. La madrugada de hoy, a la escuela Nicaragua, que está ubicada en JM Subiría, al 2400, entraron a robar, y es el robo entre el séptimo y el octavo, en lo que va del año, desde abril hasta ahora, hasta junio, lamentablemente, entre 7 y 8 robos, y prácticamente no le queda nada por robar. ¿Escucharon lo último? No le queda nada por robar, así que muchachos, no vayan más. Dejen aunque sea las puertas, dejen las ventanas. Le arrasaron con el colegio Nicaragua. Ahora,
¿No hay manera de generarle a un colegio, con la importancia que tiene la educación? No les importa la educación, no les importa. Si no, no permitirían que esto pase. Señores, gracias, Colo. Me voy con la disculpa del caso, pero sabrá, doctor...